Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un vídeo corto. Vamos a ver cómo limpiar los contactos del interior de un mando de una montura de un telescopio. Bueno, este mando me falló, es de una montura Sintrec. Me falló hace un par de días. Bueno, me falló, le costaba hacer contacto. Tenías que apretar los botones bastante fuerte y es un poco rollo. Seguro que os ha pasado a más de uno este tipo de cosas. Quitamos la tapa, en este caso. Aquí sale la botonera y lo que hacen los contactos son estos puntos negros oprimiendo aquí. Esto lo que hay que limpiar y es muy fácil. Se coge un bastoncillo de algodón y un poquito de alcohol. Yo uso alcohol isopropílico puro. Es un alcohol que se evapora enseguida y limpia muy bien. Vamos allá. Mira, ¿veis la suciedad que hay? Esto es lo que luego impide hacer un buen contacto y es, la verdad es que es un rollo, estás ahí observando y tal, con frío, todo esto, quieres que te obedezca todo bien, no quieres problemitas de estos, te tocan mucho las narices. Aparte que acabas también apretándolos fuerte para que hagan contacto y bueno. Bueno, pues ya está. Esto se alinea con los agujeros para que tengamos una buena conexión. Alinearlo con los agujeros, colocamos la carcasa, ahí está, y ahora colocamos los tornillos. Es así de sencillo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Este es un mando GoTo, que no hay más que bascular esto. Y lo vamos limpiando. Es muy sencillo. Luego le daríamos de nuevo la vuelta así. Lo ajustamos y lo pondríamos. Es una manera muy sencilla de hacer un mantenimiento correcto a los mandos cuando ya les pasa mucho tiempo y notamos, pues, que el contacto no es bueno. Bueno, pues hasta aquí el pequeño vídeo de hoy, donde hemos visto cómo se limpian el interior de los contactos de estos mandos cinta de monturas ecuatoriales. Un saludo, adiós.